Bueno, continuando con nuestro libro de La Leona del Boulevard de Alexandra Lapierre, continuamos. Vamos a iniciar el capítulo 27 que se llama Mac Arouse. De entre los personajes de primera línea que tenían el placer de figurar dentro del mundo de la galantería, las mujeres citaban con reconocimiento el nombre de Alfred Mosellman. Nacido en Bélgica, no estaba menos considerado que cualquiera de las personalidades muy parisienses. Un pilar de la escalinata de Tortoni no desdeñaba el baile de Mabillé y en el café Riche, en el café Anglais, además de en la Maison Doré, se apreciaba mucho su valor, sobre todo sus valores. En cuanto a los festines que ofrecía en el restaurante Les Frères Provençaux, se hablaba de ellos durante meses. 100 invitados de buen humor, los cronistas más picantes, los noctámbulos más desenfrenados, las actrices más descocadas. El champagne corría a borbotones y las mesas cedían bajo los pavos trufados. Además, Mosselman se ocupaba mucho de las señoritas del ballet de la ópera, protector atraído por las debutantes, extendía sus favores sin límite sobre la cabeza de una multitud de jóvenes de moral ligera. Y como la menor historieta con una mujer era un pretexto para un banquete, sus parásitos le aplaudían con mucho ímpetu a los postres. Así era Alfred Mosselman, Mac Arons, para los íntimos, un hombre inmensamente rico al que Celeste había devuelto, junto al ramo y la tarjeta, aquellas desgarradoras palabras al reverso: "Lo siento, querido, no estamos en venta". Semejante rechazo había confundido al desgraciado banquero. No había ido de Bruselas a arruinarse en París para que una mandrágora lo rechazara. Aún así, si la chica fuera decente, pero no, no había dos oficiales del cortejo del príncipe presidente que alardeaban de haber mantenido uno detrás de otro relaciones con ella en un reservado de la Maison Doré, y de él nada, no aceptaba nada. 10 kilos de flores se entregaban a diario en el vestuario, 12 cajas de bombones, un collar de perlas de dos vueltas, y se lo había devuelto todo. Esas devoluciones lo volvían loco, colérico. Expedía las perlas a su florista, colocaba los ramos a su joyero y se comía los bombones. Sentado en primera fila, con el sombrero sobre las rodillas, el monóculo de oro en el ojo, asistía a todas las actuaciones del hipódromo. Se hacía acompañar por algunos amigos para comentar mejor los encantos de mandrágora cuando pasaba en tromba delante de ellos. Al cabo de 5 semanas de una infructuosa corte, todos los noctámbulos de París iban a ver a la puerta de Étoile el nuevo capricho del excelente Mac Arons, a verla o a volverla a ver, porque muchos de ellos la conocían desde hacía tiempo atrás.
Néstor Roqueplan, antiguo director del Variedades, ahora director de la Ópera, y Teófilo Gautier. Fue a Teófilo Gautier a quien, desesperado y al límite de sus recursos, Alfredo Mosselmann despachó como embajador. Tentador, tentadora del tentador, rompes el corazón a ese bueno de Mac Arons. Solo piensa en una cosa, asistir a un banquete contigo, rezongaba con familiaridad Teófilo. No se habían vuelto a ver desde 1848. Ya fuera tacto, ya fuera indiferencia, por su parte, no le había hecho ni una sola pregunta sobre qué había sido de ella en todo ese tiempo. Natural y familiar, reanudaba sus relaciones donde la habían dejado. Por los cuernos del diablo, ¿vas a aceptar o te me abres en canal con el cuchillo de cocina? No es eso. Celeste estalló en risas. También ella, muy cómoda, se cambiaba delante de Gautier, que había acudido a felicitarla después de la carrera. Había ganado una vez más, en esta ocasión sin gran mérito. Desde el día siguiente al de la inauguración, las amazonas habían considerado inútil medirse con esa loca a la que ningún peligro detenía. Así pues, de común acuerdo, decidieron no rivalizar con ella. La dejaban pasar. Franconi pronto se verá obligado a cambiar de número. Y el combate cesó por falta de combatientes, decía jubilosa Celeste. La deserción de las otras no le molestaba en absoluto, más bien al contrario, a ella le horrorizaba esa carrera en la que se jugaba la vida todos los días. ¿Estarás tú en ese festín?, preguntó, desenrollándose lentamente las cintas que se enroscaban en la pantorrilla. Fascinado, Teófilo Gautier no respondió. Miraba el pie de la mandrágora, sentado en un taburete, ahí delante de ella, un pie desnudo dentro de una sandalia, blanco como el albatros, muy estrecho, con el segundo dedo más largo que el gordo, un pie de estatua griega. El poeta parecía trastornado. Aquel era su sueño, su ideal, un pie de estatua, un pie de una mujer real, una forma típica del pasado, encarnando en una forma viva. ¿El cerebral este me saltará encima?, se preguntaba Celeste, pensando en el escaso apetito amoroso que Gautier había mostrado antiguamente. Ella recordaba que, a pesar de la crudeza de su lenguaje, el poeta, el sexo, no le interesaba en gran medida. En cualquier caso, ahí está, prendado. Pues bien, de verdad, si hubiera sospechado que el bueno de Teo era un fetichista, le habría dejado uno de mis botines como recuerdo. Toma, bésalo, venga, dijo distraída, levantando el pie a la altura de la nariz. Lo tomó con las dos manos y plantó en él una multitud de besitos, con una pasión de la que nunca había dado testimonio. A Celeste, durante su relación. Luego, suave, devotamente, lo besó entre cada dedo de la punta del talón, en el empeine, en el puente de la planta. Pero bueno, por fortuna no tengo cosquillas, exclamó retirándole el pie. Este maníaco, con sus arrumacos,
va a hacer que me estremezca. No me ha respondido. Estarás tú en esa cena. Entrégame tu precioso pie para devorarlo las noches de luna llena, y te juro que me tragaré todas las trufas de Mac Arrows. No pido tanto. Bueno, acepto la invitación, pero por ti, amigo Teo, solo para estar contigo, déjaselo bien claro a tu Macurulle, a tu Macurulle. Bajo su largo bigote, ligeramente quemado por las colillas de los cigarros que mordisqueaba durante todo el día, Gautier esbozó una sonrisa. Ha adquirido mundo. Esta diosa ya no es Venus, es Minerva o Diana Cazadora. Celeste, como si hubiera leído su pensamiento, le espetó riendo. Espera a ver. Coqueta le sonrió y ahí lo dejó plantado. ¡Oh, Dumas! ¡Qué oportuno! Gritó Moselman, deteniendo al escritor en el bulevar, a la salida de los baños chinos. He reservado para esta noche el gran 6 del Café Anglais. Seremos 20, todos buenos chicos, incluidas las damas Roqueplan, Edmonds, About, Gautier. ¿Cómo no iba a asistir nuestro querido Gautier? Ahí estarán. Cuento con usted. Un poco sorprendido por la apasionada elocuencia del bueno de Mac Arons, Duma lo tomó del brazo y sin presionar lo llevó consigo hacia el bulevar. ¿Y qué feliz motivo merece este nuevo festín? Se trata de una persona a la que quiero agasajar, balbuceó el financiero. Sin duda, sin duda. ¿Cómo no haberlo adivinado? Y la misteriosa, una persona adorable. Se conocen en estos parajes su nombre y sus méritos, continuaba Dumas, despiadado, sin soltar el brazo del pobre anfitrión, a cada momento más irritado. Ya lo verá, ya lo verá. Es una estrella que acabo de descubrir. Con esas palabras, el grueso Moselman se libró y continuó a galope para reclutar a sus convidados. A las 7:30 en el Gran 6, sea puntual. A las 5 de esa misma tarde, Celeste se disponía a visitar a la reina Pomparé. No había vuelto a verla desde el día de la inauguración. Considerando que no tenía noticias de Lisa, a no ser que fuera ella la que diera el primer paso, tras 15 días de espera, se decidió, tanto más porque Lisa vivía a 2 pasos. Hotel de Valois, Champs-Élysées. Tenía la dirección por Blanche, que a su vez la sabía por Rosa Pompón. Con todo, si vive en ese hotel, Lisa no debe de estar a la cuarta pregunta como pretende la lengua visperina de Blanche, pensaba, cuando el coche de punto se detuvo delante de la escalinata. Porque que Celeste, fiel a su política de seguridad, ya no salía a pie. Además, precisamente para reducir los riesgos, agrupó las salidas el mismo día, puesto que tenía que mostrarse elegante esa noche y acudiría al Café Anglais vestida con el traje de gala para el combate. ¿Por qué no usarlo también
por la tarde para ir a ver a Lisa. Si se trata de engaños, mejor engaño a todo el mundo al mismo tiempo. Igual de eficaz, más económico. Había meditado al organizar el modo de engranarse. Los signos externos es lo único que importa. Elisa Sergent, por favor. Aquí no hay nadie con ese nombre, señora. La reina Pomparé. Su Alteza todavía no ha regresado, replicó con indolencia el conserje contando las llaves. ¿Dónde puedo esperarla? Ciertamente aquí no. Suba a su habitación si quiere, en el entresuelo, número 4. ¿Puedo pedirle la llave? La número 4 no tiene llave. La número 4 ya no tiene llave. Celeste, sin detenerse más, corrió por la escalera. En la entreplanta, la primera habitación del pasillo estaba abierta de par en par. Colocada sobre la chimenea, frente a la puerta, una estatua completamente cubierta por un velo tendía sus brazos azulados hacia el desorden de la alcoba. La Virgen de Escayola de Pomparé. Celeste la reconoció de inmediato. Se acercó. A través del encaje se veían flores secas y cuentas de cristal que colgaban alrededor del cuello de la Madonna. Bendita Pomparé ha reconstituido su arsenal entero, murmuró. Celeste, impresionada, se acordaba de la mañana de febrero de 1848, cuando los acreedores de Elisa habían metido todo en un enorme saco negro. También recordaba que ella misma entregó la bisutería de su amiga al centinela del puente de la isla de San Luis. Y ahora todo está de nuevo en su sitio, en medio de esta suciedad, entre este desorden. Hay altibajos, había dicho tiempo atrás Blanche, es lo propio del oficio. Y siguen los altos y siguen los bajos, repetía mentalmente Celeste, en el fondo eternamente igual. De pronto se sintió muy cansada. La Virgen de Escayola, los vestidos en un rebujo, las sábanas salpicadas de agujeritos de cigarrillo, la habitación tenía un aspecto de deja V que se le hacía cada vez más insoportable. 7 años atrás volvía a verse subiendo por primera vez a casa de la reina Pomparé, intimidada, sumamente intimidada ante la idea de las maravillas que iba a descubrir en casa de esa mujer altanera y despectiva. Salones tapizados de tejidos blancos, voluptuosos, puffs, tazas de té que agarrarías con el dedo meñique estirado. Las tazas de té, pegajosas y llenas de colillas viejas, se apilaban al pie de la cama. La otra cara de la moneda. Tras los signos externos, esto es lo que hay. Con la punta del botín empujó la pila de tazas. Esforzarse tanto por aparentar y llegar hasta esta cochambre. Mi habitación no es de su gusto, quizá. Una vez más, Celeste había hablado en alto. Lisa estaba de pie, apoyada en el marco de la puerta. Para empezar, ¿quién le ha permitido entrar en mi casa? Muy derecha, ceñida dentro de un vestido color mostaza que le subía hasta la barbilla. La Pomparé desaparecía bajo un gran sombrero con cintas. Un velo caía a largos pliegues delante de su rostro, escondiendo completamente sus rasgos. Solo los ojos negros y furiosos traspasaban la espesura del velo. Lisa, ¿cómo vas
de distinguida, exclamó Celeste, mitad aduladora, mitad sincera. Con ojos expertos, miraba detenidamente a su antigua rival. Bravo, vieja amiga, ese vestido color mostaza procede del mejor sastre, o no sé lo que me digo. Así, con los guantes y el velo, incluso podías pasar por una mujer de la alta sociedad. Cada vez que te veo, Lisa, encuentras el modo de estar más elegante. Continuaba, buscando que olvidara sus desafortunadas palabras respecto a la cochambre de su habitación. El frac del otro día, qué buena idea. El viejo juerguista de Bridí no se lo podía creer. Y yo estaba desesperada porque te hubieras ido tan pronto. He necesitado 15 días para dar con tu dirección. Si había algo en el mundo a lo que la Pomparé nunca pudo resistirse, era a la adulación. Una vez más, no se resistió, y Murreina tendió su mano derecha en señal de perdón. Vamos, querida, ven a darme un beso, concedió levantando el velo. Celeste se fijó. Lisa estaba lívida, los pómulos de marfil y brillantes, las mejillas hundidas, hasta el punto de dejar adivinar los dientes bajo la piel. Es cierto, es cierto. Pomparé nunca había sido gruesa, pero ahora, cadavérica. Solo los ojos aún estaban vivos en esa cara de muerte. Pero no me besas, se impacientó. Quizá me encuentras cambiada. Sí, sí te encuentro cambiada. Estoy sorprendida de verte. Estás tan bella como elegante. Ah, si es así, pues mucho mejor. Te lo imaginas. Todo el mundo cree que estoy enferma. A Celeste se le subió el corazón a la garganta. Lisa daría el pego hasta el final. Por otra parte, dicho sea de paso, tienes mucha suerte de encontrarme. Continuó quitándose los guantes, dedo a dedo, igual que una dama. Vuelvo de Niza. Lo terrible de todas esas chulerías es que nunca sabes qué es verdad, pensó Celeste irritada. Ah, de Niza, repitió. Sí, querida, de Niza. Atrapé un catarro en los pasillos de tu maldito hipódromo. Néstor es tan bueno que se lo tomó en serio. Ahí me llevó haciéndome pasar por su mujer. Néstor. Néstor Roqueplan, el director de la ópera. Un amor como no hay otro. Ah, no tengo por qué preocuparme. Mientras él viva, a mí no me faltará nada. Me quiere tanto. Me he aterrorizado inútilmente, pensó Celeste. Roqueplan la lleva a Niza, tiene diamantes en las orejas en consecuencia, la ama, él es pudiente, le pagará el tratamiento. Y tú, querida, empezó Lisa, que así un acceso de tos le desgarró el pecho, jadeaba con el rostro hundido en el brazo que agarraba el marco de la puerta. No podía tenerse en pie, pero empujó a Celeste cuando intentó hacer que se sentara. Durante mucho tiempo, la mandrágora y la Pomparé permanecieron así, frente a frente, en una cara a cara, como tiempo atrás, con las cuadrillas y las polcas, la una rígida, impotente e incómoda, mirando a la otra rota, encogida y sacudida completamente por esa crisis que no terminaba.
Pero bueno, ¿qué hacen esos dos? Se impacientaba Néstor Roqueplan sacando el reloj. Son las 8. Desde las 7:30 en punto, la reunión estaba al completo en el Gran 6 del Café Anglais, excepto Moselman y la protagonista. El vientre de Dumas reclamaba su ración con energía, y a las 8:30 el coro de invitados pidió que le sirviera. Ya habían engullido las ostras de Marenés y el guiso con puré de casa cuando apareció Moselman, y no con el aspecto radiante con el que se le esperaba ver, sino con una palidez que realmente no se ajustaba a las circunstancias. Todas mis excusas, dijo sin aliento, dejándose caer en uno de los asientos. Vengo de casa de esa persona y no estaba ahí. Dios quiera que al cruzar el bulevar no haya sido víctima de un accidente. Se secó la frente y pidió de beber. Los buenos vinos circulaban, pero sin producir los efectos habituales. Las mujeres paloteaban a media voz. Solo se oía el ruido de los tenedores y de los vasos. El malestar pesaba sobre el grupo. Por el amor de Dios, ¿quién es esa ninfa que se atreve a arruinar la cena? Refunfuñó Dumas tirando el tenedor. Sí, MacArrows, dinos el nombre de la dama, silbó una actriz de medio pelo del Variedades. Una duquesa que no se digna a honrarnos con su presencia. El nombre, repitieron las señoritas de los teatrillos dando golpes sobre la mesa. Pero Moselman no soltaba prenda. Se le notaba preocupado, ansioso. Gautier, siempre bromista, se empeñaba en elevar con su verbo la temperatura que había descendido hasta bajo cero. En vano, por más que recurrió al refuerzo de las anécdotas y de las estrofas de Vaudeville, a desentonados poemas patrióticos sobre Abad al-Kader y las lavanderas, a decir tacos, bailar la giga, no conseguía nada. De la frente de MacArrows no desaparecían las arrugas. Mientras se servía el café, el banquero no aguantó más y pidió que se le permitiera ir a informarse de nuevo sobre el objeto de su amor y de sus perplejidades. Tengo el coche abajo, pronto estaré de regreso. Apenas el coche había girado la esquina del bulevar con la calle Lafitte, cuando se abrieron las dos hojas de la puerta del reservado, dando paso a un murmullo de enaguas sedosas, y apareció Celeste, muy guapa, muy blanca, dentro de un vestido rojo, haciendo melindres y con el corpiño prometedor. Bueno, dijo sin alterarse lo más mínimo, ya están en el café. ¿Habrán tenido la cortesía de dejarme algunas migajas para picotear? ¿Cómo, señorita Huracán? Tú eres la cruel, exclamó Dumas tan encantado como no se le había vuelto a ver desde el día en que la había poseído. Venga, sea amable, hazme un sitio a tu lado. De inmediato se corrieron, se apretaron y el maitré le presentó con un respeto infinito la carta sobre una bandeja de plata. Nada de esto me apetece, soltó, dejando el menú a un lado.
una sopa de cebolla, mejillones con salsa poblote, buey al estilo de la casa, trufas al champán, queso braille y compota de piña. Eso comeré. Y presta atención a que la compota esté bien pasada. El maitré, horrorizado ante la vulgaridad de los platos, se atrevió a atender la carta de vinos. Sin siquiera echarle una ojeada, llegó al colmo de la herejía a reclamar: champán, solo champán. Tiene razón, opinó Roqueplan. Alzo mi copa por las temeridades de la mandrágora. Y todo el mundo brindó por la mandrágora, por mí. Sin embargo, no pronunciaba ni una sola palabra respecto a Moselman. Había llegado los postres sin que pareciera haber notado su ausencia. Por fin, como si de pronto se le ocurriera, esa idea dijo: veamos, no me he equivocado de lugar. Seguro que estamos en el gran 6 del café Anglais. Por más que les miro a todos, no veo al amable señor que me ha invitado. Roqueplan la tranquilizó. Le escribió con muchos adjetivos la ansiedad del querido MacArthur y la carrera de obstáculos que aquello había supuesto. Pues es una pena que no nos hayamos encontrado, suspiró cuando hubo acabado. Ahora, si es tan amable de acompañarme, se lo agradecería mucho, querido amigo. Tan pronto, gritó Roqueplan. Sí, ahora, dijo secándose delicadamente los labios tras haber bebido el último trago. No puede hacerle esto. MacArthur estará de regreso de un momento a otro. Estoy consternada, pero no puedo esperarlo. Empiezo a trabajar en el hipódromo a las 6 de la madrugada. No querrá que mañana me mate, ¿no es así? Sonrió. Se levantó. Pues bien, así será si no duermo 8 horas. Señoras, buenas noches. No le devolvieron el saludo. En fin, Dumas, reténla. Gautier, tú que conoces a la dama, haz algo. Vamos, Néstor. Ella lo cogió del brazo. Se hizo la salmera, sea amable, y salió. En el salón hubo un momento de silencio y de estupefacción. ¡Uy, qué elección! Exclamaron Dumas y Gautier, al mismo tiempo soltando una enorme carcajada. ¿Y a ustedes esto les parece gracioso? Se atragantó, resentida la actriz de variedades. Si Celeste había elegido a Roqueplan para que la acompañara, es porque contaba hablarle de Pomaré. Ella era su amiga, él su amante, y esperaba convencerlo de que llevase a Lisa urgentemente a Niza para que ahí la tratasen convenientemente. Roqueplan no podía creerse su buena suerte. Apretado en su coche, junto a la impertinente y muy deseable mandrágora, se decía que si esa niña pretendía entrar en la ópera a través de él, lo tenía claro. Dicho esto, para tenerla, le prometería todo lo que quisiera. Uno y otro resultarían muy decepcionados en sus expectativas. El director de la ópera se impacientó al descubrir que Celeste había buscado su compañía para conversar sobre la salud de una de sus antiguas, y cuando ésta se refirió a la situación económica de Lisa, se produjo la explosión. Si Lisa vende lo que posee, tiene suficiente para llegar al final, proclamó con dureza. Celeste no tuvo siquiera el valor de preguntar si el viaje a Niza
del que hablaba Pomparé había tenido lugar. De todos modos, Roqueplan anunció que el médico que había enviado hasta ese día no volvería. No voy a hacer nuevos sacrificios por una mujer a la que no le queda ni un mes de vida. Celeste salió del Gran Seis con un sentimiento de triunfo y volvió a su habitación descorazonada. No sabía que había jugado a la perfección. Moselman pasaría esa noche al borde del suicidio o de una donación masiva. Ríos de diamantes, coche de Aumont y quién sabe, quizá un apartamento a nombre de Mandrágora. Los hombres de la alta sociedad no valen un comino, gritó tirándose en la cama. Merecen morir como va a morir Lisa, sola y abandonada por todos. Va a haber que hacerle sufrir. Y por última vez en su vida se permitió llorar. Bueno, capítulo 28, que se llama Sitio. Sitio a la reina Pomparé. En el hipódromo, Celeste había aprendido nuevos números, carreras de saltos, obstáculos. La vida continuaba peligrosamente. No ganaba nada, porque Franconi seguía cobrándose los 1,000 francos que debía en el burdel. Es cierto, había hecho un buen negocio. Mandrágora proporcionaba grandes beneficios. Luchaba en la pista con una imprudencia temeraria. Los espectadores, cuando no podían más, a menudo le suplicaban que se detuviese. Basta, basta, gritaba, pero la mandrágora no quería oír nada. En todo París no se hablaba sino de su valor y su suerte. No había una semana en la que no le ocurriera un accidente. Cualquier otro en su lugar hubiera dejado ahí la vida. Celeste se saldaba con esguinces y contusiones. Pasaba 8 días en una silla de ruedas y volvió a empezar, más rabiosa que nunca. Mientras tanto, la reina Pomparé se moría. Celeste, llévame al baile. Lisa, ¿estás loca? Ponme el vestido color mostaza y llévame al baile. Ni lo sueñes. Por favor. Una última vez. No. De cualquier modo, si no me acompañas, iré sola. Era finales del mes de octubre de 1851. El jardín de Mobilé ofrecía el último baile de otoño. Amarillas y rojas sobre el cielo negro, las hojas se arremolinaban con el aire de la noche. Las enramadas del paseo estaban casi desnudas, y los botines se hundían, crujiendo en el corazón de las hojas caídas. Un vestido color mostaza y un vestido de color sangre de toro, íntimamente mezclados, subían con lentitud hacia la pista de baile. Cuando hubieron alcanzado los primeros bancos, la multitud lanzó un ¡uy! Y se abrieron para dejarlas pasar. ¿Te das cuenta? Hace mucho tiempo que no me han visto y están sorprendidos, explicó la reina Pomparé, apoyándose con todo su peso
en el brazo de la mandrágora. No, sorprendidos no, horrorizados, pensó Celeste al mirarla. Estaba lívida. Igual que antiguamente, cuando daban la vuelta al baile del bracete, los señores pasaban y volvían a pasar delante de ellas. Las mujeres las miraban de manera insistente, se murmuraban por todo el baile. Se murmuraba por todo el baile. ¿Oís lo que dice? No, respondió Celeste. Seguro que comentan que estás muy bien arreglada. Lisa llevaba los diamantes en las orejas, flores secas prendidas en los lazos negros y todas sus cuentas de cristal alrededor del cuello. Oh, que estoy horrorosa, suspiró. Mira, ahí está Bridie. Pidámosle que nos busque unos asientos. Venga, sé franca. Dime que ya no soy ni la sombra de lo que fui. Este agotamiento, este entumecimiento es la muerte. Estás loca, querida Lisa. Se puede sufrir sin morirse. Así de bonita es la vida. Vamos, Bridie distrae a nuestra reina. Hoy está nostálgica. Estaban sentados en fila al borde de la pista. Bridie, incómodo como no lo había estado en su vida, no podía tener el trasero quieto en su asiento. Con el sombrero redondo y los guantes blancos y el chaleco de cuadros que le llegaba hasta las rodillas, parecía un arlequín envejecido, patético, celebridades de antaño. Los ojos de la Pomparé brillaban al ver girar a los bailarines. No les quitaba la vista encima. Lo seguía con toda su alma, con la boca un poco abierta y la nariz dilatada. Respiraba sus vidas. Sonó un vals. Ella se levantó. Quiero bailar. Vaciló. Una tos seca la sacudió un instante. Luego, un hilillo de sangre le cayó de la boca. Se encuentra mal. Bridie la cogió en brazos y la llevó hacia la salida. Nadie protestó, nadie prestó atención, excepto Blanche y Rosa Pompón. Mira, ahí está la Pomparé montando uno de sus números. Se encogieron de hombros y se dieron la vuelta. Tenemos que vender el vestido y los diamantes. La reina negó con la cabeza. Si tuviera dinero, te lo daría, Lisa, pero no tengo nada. La Pomparé levantó el brazo como para decir algo y lo dejó caer agotada. La noche había sido terrible. Presa del delirio, al volver del baile, Lisa no había querido acostarse. Indefinidamente se colocaba el peinado, se enroscaba los collares en el brazo, se pintaba los labios. Quiero volver al baile, quiero bailar, gritaba, mientras Celeste intentaba desvestirla. Lisa montó tal escándalo que el conserje del hotel las amenazaba con ponerlas en la puerta. Necesitas un médico, medicinas. ¿Cómo voy a pagarlas? Lo que Celeste no decía es que ya en varias ocasiones habían ido de Trois Quartiers, de la Belle Jardinere y de la Mère des Familles a reclamar deudas que ascendían a más de 500 francos. Sin embargo, era inminente. Mejor vender antes los diamantes. Si no quieres venderlos,
aunque sea déjame empeñarlos. Son buenos, ¿verdad? Pomparé asintió con la cabeza. En el monte de piedad, por lo menos, me darán 15 luises. Eso permitirá pagar una parte de la factura del hotel y verlas venir. Pomaré ya no la escuchaba. La fatiga la venció. Dormía. Celeste volvió al hipódromo y fue directamente a buscar a Franconi. Sabía que su deuda había quedado saldada. Quería que le pagara. ¿Por qué tendría que pagarle? Usted no hace sus propios negocios. Tengo más mujeres de las que necesito. Considérese muy afortunada si la mantengo aquí. Quizá hiciera sus negocios, pero no tan rápido. El coche de Aumont, el apartamento a nombre de Mandrágora, nada de todo aquello había llegado. Al día siguiente de la famosa cena, Moselman cayó enfermo. El pobre financiero se fue a todo correr a reponerse de su excepción en tierras belgas. Y ahora había que esperar, confirmar su reputación y esperar. Ya llegaría el día en el que el pájaro entrara en la jaula, Moselman o cualquier otro, alguno más poderoso, más rico. Tendré a lo más alto, peor para mí si eso exige tiempo. Esa tenacidad iba acompañada de dolorosas dificultades. Celeste quería a Lisa, por lo tanto, para curarla necesitaba dinero, rápidamente. Desgarrada, se debatía por una parte, deseaba intentar cualquier cosa por su amiga por otra, a acostarse por 100 francos, un vestido o una joya con los petimetres que le enviaban flores. Eso hubiera sido cometer exactamente el error que comprometería para siempre sus posibilidades de éxito. No puedo permitirme dar ni un paso en falso. No, no se convertiría en amante de ninguno de esos guantes amarillos. Fiel a su estrategia, seguiría esperando, cuidando los signos externos, jugando a ser difícil y selectiva. Por tanto, pronto tomaba esa decisión. Celeste volvía a la cuestión. Había que ayudar a Lisa a cualquier precio. Mostraba una eficacia innegable para encontrar trucos. Se había conchavado con la señora Juno, la florista del hipódromo, quien le compraba a mitad de precio los ramos que recibía, los ramos que procedían precisamente de la tienda de la señora Junón. Ese negocio no iba mal, por lo menos esa venta le permitía comprar el jarabe a Lisa. Enérgica, generosa, Celeste pagaba con todo su esfuerzo y daba a Pomparé todo lo que le pertenecía, porque el futuro de la mandrágora, después de tantos suplicios, no podía resolverse sacrificándolos. Cuando esa tarde, igual que todas las tardes, desde hacía 2 meses, Celeste iba a casa de Lisa después de sus ejercicios, el conserje del hotel le impidió subir. La Pomparé ya tenía una visita. Los clientes se quejaban de las idas y venidas a la número 4 y a partir de ahora quedaban prohibidas las visitas. Acostumbrada a este tipo de inconvenientes, Celeste no hizo caso y se dirigió a la escalera. Ahí se dio de narices con una gruesa mujer que bajaba solemnemente, con
una gran barriga, estrechaba contra sí un cesto lleno a reventar. Celeste tuvo que apartarse para dejarla pasar. Esa mujer, en la cabeza un copete de plumas, temblando a cada paso, con nariz aguileña que le llegaba hasta la papada, una papada triple que le llegaba hasta el pecho. Celeste se estremeció. El corazón le dio un vuelco y ahora palpitaba, palpitaba sin que supiera por qué. Ese perfil parece el de una gallina vieja, la señora Pilloyé. Había pasado por delante. Celeste se volvió, miraba su cola que saltaba alegremente de escalón en escalón. Desapareció al final de la escalera, de repente, como la cola de una serpiente. ¿Qué se le ha perdido a esta aquí? Irritada, subió rápidamente a casa de Lisa. La casa de Lisa era un auténtico desbarajuste. Por el suelo, entre las colillas y la ceniza esparcida, los cajones caídos, vacíos, no había ni un vestido arrebujado. Faltaba la Virgen de Escayola, los collares de cristal, las flores secas también, ni un cenicero, ni un platito, ni una taza. El saqueo más absoluto. Ya está, pensó Celeste. Ha venido el comité judicial. Desconsolada, se volvió hacia Pomparé. Me habían prometido no emprender causa contra ti, estalló Celeste. En las tiendas les dije que yo respondería de tus deudas. Juraron esperar. Inmóvil en la cama, con la mirada fija, Lisa pasaba las cuentas del rosario enroñado en la muñeca. Y los pendientes, también se han llevado tus diamantes, mis diamantes, nunca han sido míos, pobre Celeste, articuló. Eran alquilados. Alquilados, no solo los diamantes, el vestido color mostaza, el sombrero, los guantes, hasta el corpiño, todo arrendado, el conjunto completo. Calle Graciuse, número 3, la vendedora usurera con más mercancía de París, alquila joyas auténticas y falsas, por horas, días o meses, con el fin de que sirvan para atrapar a los hombres. Y, como conoce a todas las mujerzuelas de París necesitadas, también hace de alcahueta. Bueno, los hombres distinguidos frecuentan muy a menudo esa dirección. Pregunta a Dumas, calle Graciuse, número 3, en el barrio de Mouffetards. Ha venido a recuperar su material. Eso es todo. Se ha cobrado los intereses llevándose lo que me quedaba, pero no tiene importancia. Pomparé volvió el rostro hacia la pared. Celeste no alcanzaba a encontrar una palabra de consuelo. La reaparición de la señora Pilloyé en semejantes circunstancias la sacaba de quicio. Regresaba el pasado, su cólera, su odio. Salgo un instante a tomar el aire. La avenida de Champs-Élysées estaba glacial. Un viento amargo atormentaba los arbustos de los jardincillos. Celeste escuchaba crepitar al viento las palmeras de zinc del jardín de Mavillé. Dios mío, ¿qué haces en este banco con semejante tiempo? Estás medio muerta de frío. Vas a enfermar. Vuelve enseguida a tu casa. Te llama a un coche de punto. Celeste se cerró el chal y levantó los ojos.
sin rastro de sorpresa hacia Teófilo Gautier. El poeta estaba en pie delante de ella, macizo y tranquilizador, con su cálida voz de garganta, un grueso abrigo y un gorro de piel hundido hasta las orejas. Macizo y tranquilizador, se encogió de hombros y le lanzó una mirada dura. Un box en el hipódromo. Ya no tengo casa, pero pronto tendré la villa más bonita de París, a dos pasos de aquí. Se levantó y repitió secamente con un tono acerbo que él no le conocía. A dos pasos de aquí, la villa más bonita de París. Recuerda eso. Voy a dejar esta habitación. Iré al campo, repetía Lisa con los ojos empañados en lágrimas. Sí, al campo de Pere La Chaise, el cementerio más conocido de París. Nota del traductor. Había escrito a sus amigos, Rose Pompón, Roqueplan, el bello Roger. Nadie había ido, solo Celeste velaba por ella. Mira, mira Celeste, gritaba desgarrándose la camisa. Le mostraba el pecho, los brazos, las manos descarnados. Como no tengo nada que vender, ya no viene. Muy al contrario de los comercios en los que acumulaba deudas, enviaban avisos regularmente. Con tal de que Lisa muera antes de que vengan a llevarse la cama, pensaba Celeste, que no sabía qué inventar para alejar a los acreedores. No habrá que esperar mucho tiempo. La tisis, uy, no era una enfermedad elegante. Escupitajos de sangre, sudores, diarreas y vómitos. Además, Lisa perdía la movilidad en los brazos y en las piernas y la capacidad de hablar. Paralizada y muda, se revelaba Celeste. Ni siquiera puede toser. No tiene fuerzas. Se ahoga. Un peso le oprime el pecho y se ahoga. Durante una de las crisis, Celeste consiguió llevar a casa de Lisa al médico del hipódromo. Aceite de hígado de bacalao, fricciones con vinagre, ventosas, sangrías. El médico martirizaba tanto a la enferma que acabó por recuperar la voz. Un soplo. Esa fue la única mejoría, porque desde entonces el estado de Pomparé empeoraba regularmente. El cuerpo se apagaba, pero la conciencia sobrevivía intacta. Y eso era lo peor, los momentos de calma pasajera en los que el cuerpo le daba un descanso. Nadie más que Lisa había amado la vida. Nadie más que ella temía la muerte. Yacía con la cara arrinconada contra la pared, presa del pánico. Lisa, ¿en qué piensas? Preguntaba Celeste inquieta. La Pomaré entonces hacía un esfuerzo por controlarse. Esbozaba una sonrisa. Me arrepiento, respondía con humor. No obstante, si lograba por un instante engañar a su angustia, pronto la naturaleza prevalecía sobre su voluntad. Caía en espasmos nerviosos. Tenía visiones, agitaba en el vacío su delgado brazo. Dios mío, permíteme vivir, gritaba agarrando la mano de Celeste, y Celeste estrechaba suavemente la mano de Lisa. Mas, al contrario que a ciertos enfermos, a los que la muerte inminente acaba por tranquilizarlos, el espanto de Pomparé
aumentaba día a día. Cuando Celeste entró en su habitación el 29 de noviembre de 1951, Lisa volvió hacia ella sus grandes ojos apagados, le dirigió un gesto de agradecimiento y suspiró sin decir una palabra. Se había enrollado el rosario alrededor del brazo. Tenía el libro de oraciones cerca. Celeste le acarició la frente, se sentó y le cogió la mano. El día en que el hipódromo había sido agotador, las hojas secas que caían en la pista rechinaban bajo las patas de los caballos como el hielo cuando se rompe. El terreno arcilloso tenía mares de agua. Durante la carrera de jockeys, su caballo se cayó a toda velocidad. No se hizo mucho daño. Eso, ella, pero a Ángela, que acababa de sufrir el mismo accidente, la había pisoteado el caballo, la yegua, al levantarse. Le rompió la cadera. Si continúo con esta vida, acabaré rápidamente en un ataúd o en una silla de ruedas. Por primera vez, Celeste tenía el pensamiento de que un día u otro el hipódromo le saldría caro. Lisa movió los labios como si quisiera hablar. No lo conseguía. Movió la cabeza a derecha y a izquierda. Cogió el rosario con las dos manos. Luego, apelando a toda su voluntad, dijo: «La Virgen Santa ha hecho que entienda, jadeó, que no debía esperar un interés que no merezco». Lisa se apoyó sobre los codos, con la mirada enganchada en los ansiosos ojos de Celeste. Prosiguió: «La existencia que he llevado ha sido un comercio. Por más que diga, me doy cuenta». Comprobaban la impertinencia de la reina Pomparé como quien compara el cuerpo de cualquier loreta. Yo no tengo la culpa cuando una no es bien nacida, no tiene ninguna posibilidad de vivir bien. Obrera o puta, si no procedes de buena cuna, queda la miseria o la vergüenza. Y ahora, porque hizo una mala elección, la miseria y la vergüenza, se detuvo agotada. Tú no lo sabes, no sabes. Todo el placer del mundo no bastaría para compensar el sufrimiento de estas últimas horas. La soledad, el miedo, la vergüenza. Dios mío, Dios mío, en este supremo instante, la que ha sido virtuosa es recompensa. El lenguaje místico de Lisa apenas le decía nada, pero Celeste, inclinada sobre ella, temblaba. Escucha, continuó Lisa agarrándose a ella, tú, yo, no teníamos ninguna oportunidad. Escúchame, escúchame, vuelve a la confección. Deja esta existencia, sienta la cabeza. A fin de cuentas, la libertad para las chicas como nosotras no vale un comino. Apoyó la cabeza en la esquina de la mesilla. La luz iluminaba su rostro, el cabello negro, la frente prominente, las cejas hundidas por encima de los ojos. La reina Pomparé, Celeste la veía soberana y desenvuelta en medio de su corte. Venga a mi casa, yo la protegeré, espetó con mucha floritura. Apenas habían transcurrido 4 meses desde el día en que se habían vuelto a encontrar. La primera carrera de cuadrigas, Lisa, siempre arrogante, vestida con el frac negro, idéntica a pesar de la enfermedad, encantada de haberla visto antes de que se haya roto el cuello. Seguramente Lisa habría estado encantada, incluso
entusiasmada de volver a encontrarse con Celeste, expresiva jamás. La amabilidad no entraba dentro de su papel. La reina Pomparé quería ser cortejada, seducida, conquistada y reconquistada antes de conceder sus favores. Sus favores desde hacía mucho tiempo se los había otorgado a la mandrágora, pero la mandrágora tenía que jugar su juego, igual que los demás, más que los otros. Porque Elisa Sergents no tuvo más que una cosa en el mundo y construyó su vida sobre ello, su nombre, la reina Pomparé. Ahora, en el umbral de la muerte, la reina se quitaba la máscara, legaba como herencia a su cómplice, a su rival, la constancia de su fracaso. No tenemos ninguna posibilidad. Y Celeste se repetía mientras le cerraba los ojos. No tenemos ninguna oportunidad para chicas como nosotras. La libertad no vale un comino. Vuelve a la confección, sienta la cabeza. Ahí, con la frente apoyada en la esquina de la mesilla, Lisa Sergents acababa de morir. Bajo la pálida luz de la lamparilla de noche, su cabeza descansaba como un ranúculo. Sitio, sitio a la reina Pomparé y a su corte. En aquel gélido amanecer del 2 de diciembre de 1851, la reina entraba en su última morada. Sitio, sitio a la reina Pomparé y a su corte. Solo eran tres los que seguían al coche fúnebre de la misericordiosa hasta Pere Lanchais. Cuando hubo descendido la caja dentro de la fosa, cuando se echó la última palada, el cochero y el cura se retiraron. Delante de la tumba, Celeste permaneció sola. No había podido reunir el dinero necesario para una sepultura permanente, y ese pequeño montículo de arcilla no conmemoraría por mucho tiempo recuerdo de Elisa Sergents. Mucho le será perdonado, porque mucho ha amado. Ese era el único epitafio que la prensa había encontrado cómico publicar sobre la muerte de la reina Pomparé. Por lo demás, nada, ni un pensamiento, ni una palabra, ni una piedra, ni una placa que homenajeara su nombre o la fecha de su nacimiento. El mundo se desinteresaba de la muerte como se desinteresase de la enfermedad, y Celeste no podía soportar el olvido del mundo. Nunca más la sociedad me desechará. Con mucho dolor contemplaba la tumba anónima. Por un instante pensó que Elisa se había llevado consigo lo mejor de ella. Luego no pudo más. Se dirigió con paso rápido hacia el árbol que se curvaba tras ella entre los mausoleos. Violentamente arrancó dos ramas. Con el lazo de la liga, la ató en forma de cruz, agarró una piedra y arrodillada en la tierra escribió: Elisa Sergents, 1821-1851, su amiga C. Siempre la recordará. Plantó la cruz grabada en la cabeza de la tumba y volvió hacia París. Bueno, aquí concluimos la charla del día de hoy. Nos vemos en la siguiente.
Hasta luego.